Bueno, pues buenas tardes, 12:23 del día de hoy, 14 de diciembre del 2016. Nos encontramos con el diputado Salvador Pérez Sánchez, diputado del quinto distrito en el estado de Aguascalientes, representante de la Comisión de Desarrollo Social. Diputado, bueno, pues un tema muy importante en el estado, el paquete económico. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo van a quedar los números para este 2017? Mire, bueno, pues checando lo que es la parte de desarrollo social, estamos checando el paquete económico que lo vamos a, el día de mañana en sesión de aquí del Congreso, donde va a estar el secretario de Finanzas, donde se le va a estar haciendo pues una serie de preguntas, el cómo quedó distribuido el presupuesto y en las dependencias, ¿no? En el caso de la CIVIDESO, bueno, pues sí, he estado checando ahí los numeritos, pero sí quiero yo preguntarle al secretario si hay la oportunidad de decirle, pedir la información a detalle del monto asignado a la CIVIDESO, en qué conceptos va distribuido el monto que se va a otorgar a la CIVIDESO. ¿Cuánto se va a otorgar? Tengo entendido son 119 millones en el paquete económico, pero en lo general. Yo quiero la información a detalle para poderles decir a ustedes tanto para cada concepto viene distribuido el presupuesto para hacer eso. Pero sí, 119 millones a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social. Es correcto. Y de esa partida mencionábamos algunos programas. La participación ciudadana ya vendría incluida ahí, referente a los programas comunitarios, al apoyo a las colonias. Seguramente, quiero pensar lo que sí, pero falta a detalle. A detalle, ya cuando tenga toda la información, con gusto se las paso y ya te puedo que tenga el desglose, y tanto para cada programa social que se va a llevar a cabo. Pero sí, como viene en lo general, pues no puedo darte más detalles. ¿Y en general el paquete económico, por cuánto viene? No, otro tengo el dato nada más de la Secretaría de Salud, porque cada diputado está checando de su comisión, ¿no? Y a mí me interesa pues la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Del presupuesto de la CIVIDESO. Excelente. Diputado, sí. Muchas gracias. Gracias para servirles.